Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A nombre de este equipo de TV Nicolaita, los estamos saludando en esta ocasión. Nos da mucho gusto saludarle con el mismo entusiasmo y gusto de cada semana. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, gracias por escucharnos. Ya iniciamos con carácter universitario. En la construcción de un Michoacán ordenado y transparente, la educación es el mejor aliado y la Universidad Michoacana asume esta responsabilidad histórica en este proceso. Así lo afirmó el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, al recibir a nombre de la universidad en el estado la presea José Tocadén, esta que es otorgada por el periódico La Voz de Michoacán a la trayectoria al mérito educativo a lo largo de 100 años de ser la institución de educación superior autónoma de México y de América Latina, de ser la primera. Serna González agradeció al rotativo la distinción. Esta ceremonia se realizó en el Teatro Ocampo, en el centro de la ciudad. Así fue como recibe de manos del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, esta distinción. Enhorabuena por nuestra universidad. Seguimos con este centenario. Felicidades. En otras cosas, la coordinación de la Comisión de los Festejos del Centenario presentó ante el Consejo Universitario, directores y comunidad Nicolaita la página web y la aplicación móvil del Centenario. Vea bien esta información y ya en su teléfono móvil aplica y ve nuestro Centenario con la app. A unos meses de celebrar los primeros 100 años de la fundación de la Casa de Hidalgo y convertirse en la primera universidad autónoma de México y América Latina, se presentó la página web y la aplicación del Centenario. Ante la presencia del rector Medardo Serna González, del Consejo Universitario, directores y comunidad Nicolaita, el escenario fue el Centro de Información de Arte y Cultura de Ciudad Universitaria. El rector y presidente de la Comisión para la Conmemoración del Centenario, Medardo Serna González, durante su intervención dijo que tanto la aplicación como la página web deben ser canales de comunicación entre los aproximadamente 66,000 nicolaitas en activo. Que nos permita no únicamente enterarnos de lo que hemos hecho, sino de lo que vamos a hacer, de nuestra historia. Tenemos una gran historia. Tenemos una gran tradición, conocer los momentos cumbres de la historia nicolaita en estos 100 años, nuestros rectores, cuáles son los periodos que estuvieron ellos al frente, cuáles son las situaciones más importantes que afrontaron, los logros que nos ayudaron a conseguir, y es fundamental sobre todo el que estemos interactuando. Si navegamos por la página del Centenario, localizaremos el mensaje del rector Medardo Serna González, las noticias más relevantes que se desarrollan a lo largo y ancho de la Casa de Hidalgo, así como agenda de eventos, actividades artísticos, culturales, académicos y científicos. Podrás visitar el blog donde se toca el pasado y presente a través de una línea del tiempo. La lista de galardonados con el máximo reconocimiento que otorga la universidad, como es el honoris causa, también podrás tener acceso a publicaciones como libros, suplementos, revistas que han presentado durante los festejos del Centenario Nicolaita. Para que usted tenga acceso, solo deberá ingresar a la página www.centenario.umich.mx y estará enterado de todas las actividades y podrá ser parte del Centenario. Y es al término de este evento donde el rector Medardo Serna habla sobre los recursos económicos para la realización de los eventos conmemorativos de este centenario. No hay un presupuesto especial para el centenario. Es un recurso que cada una de las áreas que están interviniendo lo están absorbiendo con su gasto de operativo normal. No hay ningún presupuesto adicional. Hay también apoyos importantes de amigos de la Universidad Michoacana. Yo hablaba, por ejemplo, de dos obras que nos está financiando el Congreso de la Unión. Qué bueno que se sumen de esa manera. La Plaza Nicolaita, el Congreso de la Unión, ya no lo dije, pero la Cátedra Vasco de Quiroga va a ser financiada por la Fundación Santander. En el caso de la Cátedra Pascual Ortiz Rubio, va a ser financiada por varias instituciones hermanas del estado de Michoacán. El mural también de esa misma manera. Todo es por apoyos adicionales, no hay ningún gasto adicional.
Aquí también hizo mención sobre algunos de los eventos que se realizan ya para nuestro centenario. En materia del centenario tenemos la escultura del espacio centenario Nicolaita. Allí pueden hacer las aportaciones, lo que esté a su alcance, y ya hay una total transparencia en ese sentido. Vamos avanzando bien y espero que nuestros egresados nos tengan presentes, por lo que la universidad nos ha dado no únicamente profesionalmente, sino también en el sentido humano, que tanto ha hecho por nosotros para realizarnos como personas. Quiero decirle por otra parte que se realizó ya la primera semana académica de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, donde se confirma la importancia y la trascendencia de la apertura de la licenciatura y carrera técnica superior. Justamente en el año 2016 se daba a conocer la apertura de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, así como la carrera técnico superior universitario en Seguridad Pública en convenio con Gobierno del Estado, en donde se planteó formar especialistas responsables de las necesidades más demandantes de la sociedad, como son la seguridad. Al hacer uso de la palabra durante la inauguración de la Semana Académica de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, el secretario académico Nicolaita Jaime Espino Valencia mencionó que estas dos carreras están apoyadas por las licenciaturas en Medicina, Química y Derecho e invitó a los estudiantes a sumar esfuerzos para que ambas carreras se consoliden. A su vez, la delegada de la Procuraduría General de la República en el Estado, María Teresa Reyes, se dirigió a los estudiantes y funcionarios presentes, donde les mencionó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estudiantes buscan a través de estas carreras obtener un reconocimiento de la labor de los servidores públicos y lograr así la confianza de la sociedad. La educación soportada por las tecnologías de comunicación e información se ha convertido en una alternativa de la enseñanza tradicional. Dicha modalidad, que desde hace varios años se implementó en la Universidad Michoacana, permitió dejar de lado las limitaciones de espacio físico, distancias geográficas y cumplimiento de horarios rígidos para instrumentar nuevos modelos de aprendizaje en beneficio de la comunidad nicolaita. Esta continua evolución, aunado a la modificación administrativa en la Casa de Hidalgo, generó que este espacio universitario adquiriera el nombre de Coordinación de Educación Continua a Distancia y Abierta, la cual cuenta con un total de 14 nodos de ampliación. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es momento de hacer una pausa, pero tenemos más información aquí, en Los Nicolaitas. Conéctate con el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Accede a la página de internet www.centenario.umich.mx, en donde encontrarás la agenda de esta gran celebración, noticias de la Universidad Nicolaita, la línea del tiempo, publicaciones, blogs y el medio para estar en contacto. 100 años de una institución, cuna de héroes, crisol de pensadores. Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando, es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita@gmail.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos.
Fernando Jaramillo tuvo de invitado al titular de la Coordinación de Educación a Distancia, Darío Magaña. Él nos platica sobre los 14 nodos con los que cuenta la Universidad Michoacana, donde se trabaja para ampliar la cobertura y cubrir las necesidades de educación superior en el interior del estado. Vayamos a esta charla. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Darío Magaña, quien es el coordinador de educación continua a distancia y abierta en nuestra máxima casa de estudios, que incluso es una dependencia de reciente creación o modificada de alguna manera para este nuevo organigrama que presenta nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, Darío. Muy amable, Fernando, por tu invitación. Darío, quisiera que nos comentaras ahora esta nueva modificación en el organigrama en el que ya se complementa de otra forma la institución a la cual estás tú a cargo. Efectivamente, Fernando, fíjate que una de los trabajos del Consejo Universitario a través de las comisiones del Consejo fue el aprobar una nueva organigrama en la universidad que gracias a la propuesta del señor rector se trabajó y algunas áreas que no existían en el organigrama de la universidad, pues ya estamos presentes en el organigrama. En este sentido, en este organigrama entra la coordinación de educación a distancia, pero ya como una coordinación de educación continua a distancia y abierta. Darío, que nos comentaras acerca de estos nuevos nodos que se han abierto recientemente, fue el de la Piedad, y cuáles son los proyectos que se tienen acerca de esta ampliación de la oferta educativa de nuestra máxima casa de estudios. Desde luego, Fernando, fíjate que en este rectorado del doctor Medardo Serna González se aperturaron cuatro nodos de educación a distancia que ya están trabajando, que ya tienen un año aproximadamente trabajando, pero la formalización del trabajo no se había hecho. La semana pasada estuvimos en La Piedad y estuvimos en Zacapu inaugurando ya de manera formal estos nodos, y anteriormente, hace un mes, habíamos estado en Arteaga. Posteriormente, el próximo martes 27, que por cierto invitamos aquí a la gente de Ario de Rosales para que nos pueda acompañar ahí a la inauguración del nodo, el próximo 27 de junio a la 1:00 p.m. estaremos en el nodo inaugurándolo ahí con el presidente municipal, con algunos diputados, alguna gente de gobierno del estado que vaya por ahí. Entonces estaremos inaugurándolo con el señor rector y son estos cuatro nodos que acaba de anunciar hace un poco de tiempo. Pero háblame un poco para que la gente sepa y tenga la oportunidad de acceder a estos nodos, qué es lo que se oferta de manera educativa y también si existe ya una convocatoria, porque recién pasó una, y hasta cuándo es la fecha que tiene límite para poder acceder a o tener la oportunidad de estar en los estudios que oferta nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Fernando. Sí, desde luego, hay una segunda convocatoria que tuvo a bien aprobar el Consejo Universitario, y esta nueva convocatoria termina el 30 de julio. Entonces es muy importante que nuestros alumnos, que nuestros aspirantes que quieran ingresar a la Universidad Michoacana y en caso concreto a la coordinación, a los estudios de educación a distancia, que se registren ya. El señor rector también, una de las cosas importantes que nos ha encomendado es que hagamos un programa de revalidación de estudios de bachillerato, porque una de las problemáticas que tienen nuestros alumnos es que no es compatible su bachillerato, y nos ha encomendado que hagamos este programa, que ya él tuvo a bien anunciarlo para inicios de septiembre, que pudiéramos arrancar en los nodos de educación a distancia. Pero adicionalmente también el señor rector, a través del trabajo con directores de las facultades, en este caso Contaduría y Derecho, que son los programas que tenemos en los nodos, comentó hacer un esfuerzo para que haya una cuota mínima, que no sea el obstáculo el tema económico por el cual los alumnos no puedan ingresar a educación a distancia, que en todos los municipios donde tenemos nodos, que ya son 14 municipios, puedan ingresar los estudiantes de manera tal que la situación económica pues no sea un obstáculo. Entonces el rector por ahí ya comentó
acerca de hacer este convenio, inclusive con los presidentes municipales, para que se pueda dar facilidades a los alumnos en materia económica. Finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer los alumnos que estén interesados en este tipo o modalidad de educación para alcanzar y que no los rebase la fecha de admisión? Es muy importante, qué bueno que lo preguntas, es muy importante que se acercan a nuestros nodos. Como comento, ya son 14, dos inclusive que están en proceso de creación, que es el de Mújica y el de Marcos Castellanos. Entonces, yo les pediría que se acerquen los alumnos a los nodos con nuestros encargados de los nodos para que ellos los ayuden a hacer este registro. Tienen que llevar su CURP, los documentos oficiales que en la convocatoria se solicitan, tienen que llegar ahí con nuestros coordinadores, con nuestros enlaces, para que ellos los ayuden, los asesoren a cómo hacer el proceso de ingreso. Pero lo importante es, como lo decimos, no dejarlo a la última hora, no dejar la desidia y dejarlo hasta el último momento, porque luego a veces necesitamos de un dictamen, necesitamos de algo de revalidación, necesitamos algún documento que nos haga falta, o a lo mejor la acta de nacimiento no es vigente. Entonces necesitamos con tiempo verificar que sus documentos estén en regla. Entonces sí necesitamos, la convocatoria, como ya lo comenté, cierra el 30 de julio, pero necesitamos que antes de salir a vacaciones, entramos en un proceso de vacaciones de toda la universidad, que necesitamos que los alumnos se acerquen con tiempo para que no se queden fuera. Entonces eso es lo que solicitamos, que se acerquen con nuestros enlaces. Bueno, ahí están los datos para todos aquellos que estén interesados en ingresar a nuestra máxima casa de estudios a través de lo que es la educación a distancia, que ya está en las fases finales y esperemos que puedan acceder, y como verán, estaba apareciendo en su pantalla los nodos a los que pueden ustedes acercarse. Muchísimas gracias por esta información que nos proporciona. A ustedes, Fernando, muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Vamos a hacer esta pausa, pero yo le invito a que continúe en el programa de Los Nicolaitas. Tenemos muchas invitaciones, tenemos la agenda cultural con Yuri Servín. Con la finalidad de seguir siendo una herramienta que coadyuve con la culminación de estudios universitarios, de pregrado o para obtener cursos de capacitación y mejoramiento profesional, la Coordinación de Educación Continua a Distancia y Abierta de la Casa de Hidalgo mantiene abierta la segunda convocatoria de ingreso, misma que se cerrará hasta el próximo 30 de julio. Se trata de una variedad de modelos educativos que tienen entre sus principales características la separación física maestro-estudiante. Se fundamenta en el autoaprendizaje. Se imparte el mismo plan de estudios que el programa presencial. Se utilizan plataformas de gestión del conocimiento a través del Internet. De este modo, la máxima casa de estudios del Estado pretende mantener a la vanguardia su oferta educativa para la sociedad michoacana. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llegamos a la agenda cultural. Esta semana tenemos muchos eventos para que disfruten compañía de su familia. Comenzamos con la edición número 62 de la Muestra Internacional de Cine, que presenta el lunes 26 la película Vida de Calabacín, del director Claude Barras. El martes 27 se proyectará Luz Incidente, de Ariel Rotter. El 28, Yo, Daniel Blake, del director Ken Loach. El jueves 29, Sangre de mi Sangre, de Marco Bellocchio. El viernes 30 usted podrá apreciar el filme Hogar, bajo la dirección de Fien Troch. El sábado 1 de julio se proyectará La Lección, de Cristina Groseva y Petar Balkanov. La cita es en Cinépolis Plaza Morelia, en Salas de Arte, a las 20 horas. Vive el Centenario con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana continúa con los conciertos dedicados a las facultades. Esta ocasión toca el turno a Filosofía.
La cita es el miércoles 28 de junio en punto de las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural Universitario. Y el viernes 30, el mismo Centro Cultural Universitario presenta la obra de teatro titulada Monte Calvo de Alan Delgado a las 19 horas. El Museo de Historia Natural presenta la exposición Como pez en el Muna, una muestra de la gran riqueza biológica con la que cuenta nuestro país, la cual incluye organismos vivos proporcionados por el Laboratorio de Biología Acuática de nuestra Casa de Estudios. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, sábados y domingos de 11 a 18 horas. Y a 20 minutos de Morelia se encuentra el exconvento de Tiripetío, que abre la convocatoria para sus talleres de verano. Estos se realizarán del 24 de julio al 4 de agosto con temas como alebrijes, matemáticas recreativas, modelado y escultura en yeso, grabado, cerámica en barro y lo mejor de todo es que son completamente gratuitos. Para mayores informes comuníquese al teléfono 344-4200 de 9 a 15 horas. Y recuerde que en este edificio agustino tiene expuestas las obras Primer capítulo de la escultora Susana Sierra Johnson, gráfica y pinturas del maestro Francisco Rodríguez Oñate y En vuelo de Maribel Aguirre. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Soy Yuri Servín, los veo la próxima semana. En otro tema, le comento que en su calidad de líder del proyecto GEMEX, Comisión Federal de Electricidad, CFE, la Universidad Michoacana, fue sede de los trabajos del Taller de Sistemas Geotérmicos Mejorados, Sistemas Geotérmicos Supercalientes. El rector Nicolaita destacó la relevancia de estas investigaciones que por primera instancia deben estar dirigidos a beneficiar a las comunidades pequeñas y medianas, así como la labor de los investigadores Nicolaitas, que en esta ocasión son encabezados por Aida López Hernández. Estos trabajos tan intensos que se han realizado. En otro tema, le comento que también esta semana, en la experiencia de movilidad, el estudiante Óscar José Hernández nos envía un video desde la Universidad de Valparaíso, en Chile. Él realiza una investigación de posgrado. Vayamos con él. Hola, soy Óscar José Hernández Esparza, estudiante del doctorado en el Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales. Los saludos desde la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Realizaré aquí una estancia en el área de posgrado que durará 3 meses. En ella efectuaré todos mis experimentos, toda mi investigación, que se basa principalmente en la creación de una aleación mediante el método de aleado mecánico para posteriormente utilizar el hot pressing y así generar probetas para medir sus propiedades mecánicas. Aunado a esto, estoy trabajando en 2 artículos científicos, los cuales pretendo que salgan publicados en este año. Quiero invitar a todos los estudiantes nicolaitas a que apliquen para la obtención de becas, ya que gracias a una beca, que es la beca Alianza del Pacífico, es que estoy yo acá realizando mi investigación. Aprovechen todas las oportunidades que tengan en la universidad para aplicar en vinculación, en becas, y puedan hacer una movilidad, ya que es una experiencia única y que queda para toda la vida. Saludos a Sinapecuaro, Michoacán, de donde yo soy. Gracias. Oigan, ahorita que recorríamos los pasillos de aquí de Ciudad Universitaria, está llena de jóvenes. Ellos participaron en el torneo de ajedrez y además realizaron la exhibición de piezas del deporte ciencia. Inteligencia, entusiasmo y concentración fue lo que se vivió en el torneo de ajedrez centenario de la Universidad Michoacana, con la participación de más de 100 jóvenes y niños de diferentes niveles educativos. Como parte de los festejos del centenario, este encuentro busca brindar a la comunidad universitaria y estudiantil un momento de convivencia y esparcimiento. Teniendo como sede el andador principal de Ciudad Universitaria, los competidores jugaron ajedrez bajo el sistema de competencia suizo, a 5 rondas con un tiempo de 60 minutos por jugador para concluir la partida. Así, luego de tantas horas de concentración para lograr el jaque mate, fueron premiados los 3 primeros lugares de cada categoría, quienes recibieron un reconocimiento y premio en efectivo. Antes de poner punto final en esta edición, lo invito, como siempre, a que se sume a nuestras redes sociales TV Nicolaita, como ha aparecido a lo largo de estos 30 minutos. Para nuestros amigos que nos escuchan en Radio Nicolaita, estamos como TV Nicolaita en Twitter, en Facebook y en YouTube. Lo invitamos, súmese
a nuestras redes sociales, TV Nicolaita. Y bueno, una felicitación de parte de todo este equipo a dos compañeros muy queridos para todos nosotros. Este sábado es cumpleaños de Armando Parra, es uno de los camarógrafos estrellas de este programa. Y alguien que ha sido vital en este programa por muchos años es José Luis Vargas. Él va a cumplir 50 años, ya lo dije. Muchas felicidades, compañeros, los queremos mucho. Yo me despido, soy Areri Sánchez, hasta pronto.